Señor, abre mis labios. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Oh Dios, tú eres mi Dios, tú a ti me atrevo, mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia
vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos, y mis labios te alabarán jubilosos. En el hecho gran cuerpo de ti, y quedando medito en ti. Porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Delante que dio la vida por sus amigos. Vea a tu esposa del Señor, bendecida el Señor, ensalzando con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida el Señor, cielo, bendecida el Señor. Señor, ensalzado por Dios.
dignos por los siglos. Bendiga Dios al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensalcemos con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. Si hacéis lo que yo os mando. Cantad, Señor, un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su creador. Los hijos de Sion por su rey. Cántale con tambores y citarás, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas. Bonito es a Dios en la boca y espada de los niños en las manos, para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con armonías, a los nobles con esposas de hierro, ejecutar la sentencia dictada. Es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vosotros sois mis amigos. Ya sé lo que yo os mando. De la carta a los Efesios. Ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois ciudadanos del pueblo de Dios y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también vosotros os vais integrando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Los nombrarás príncipes sobre toda la tierra. Los nombrarás príncipes sobre toda la tierra. Harán memorable tu nombre, Señor. Sobre toda la tierra. Gloria al Padre y al Hijo. Y al Espíritu Santo. Los nombrarás príncipes sobre toda la tierra. El muro de la ciudad. Thank you.
Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos la fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Demos gracias a nuestro Padre que está en los cielos, porque por medio de los apóstoles nos ha dado parte en la herencia de los elegidos, y aclamémosle diciendo: el coro de los apóstoles te alaba, Señor. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles nos has dado la mesa de tu cuerpo y de tu sangre. En ella encontramos nuestra fuerza y nuestra vida. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles nos has preparado la mesa de tu palabra. Por ella crecemos en el conocimiento de la verdad y se acrecienta nuestro gozo. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles has fundado tu iglesia. Por ella nos edificas en la unidad de tu pueblo. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles nos has dado el bautismo y la penitencia. Por ellos nos purificas de todas nuestras culpas. Concluyamos nuestra oración con la plegaria que Jesús enseñó a los apóstoles. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Cada día perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Fortalece, Señor, nuestra fe para que nos adhiramos a Cristo, tu Hijo, con la misma sinceridad con que lo hizo el apóstol San Bartolomé, y haz que por la intercesión de este santo sea siempre tu Iglesia sacramento de salvación universal para todos los hombres, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, por esta tierra nuestras plegarias, en la necesidad y de todo peligro. No he hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
hijo. El otro, el es el primero. Este es el que se va a ver que dice el otro de la pasta de atrás, del medio.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. En esta mañana nos reunimos para celebrar nuestra fe, para vivir este encuentro con nuestro Padre Dios, que nos invita a una renovación de nuestra vida, a visualizar un camino diferente y a ser cada día mejores. Hoy le pedimos al Señor por estos peregrinos que desde hace 20 años vienen aquí a la Basílica, el grupo Alegría de Vivir, Gimnasia Terapéutica. Ellos vienen con mucho cariño aquí ante Nuestra Madre de Guadalupe, imploran la bendición y nosotros los acompañamos en esta acción de gracias. Para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Con un corazón arrepentido decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen,
a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Que alabamos, te bendecimos, te adoramos. Te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Oh,
Oremos. Fortalece en nosotros, Señor, la fe con que tu santo apóstol Bartolomé se entregó con generosidad a tu Hijo, y por su intercesión haz que tu Iglesia sea sacramento de salvación para todos los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Uno de los ángeles me habló y me dijo: ven, te voy a enseñar a la novia, a la esposa del Cordero. Entonces me transportó en espíritu a una montaña elevada y me mostró a Jerusalén, la ciudad santa, que descendía del cielo resplandeciente con la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como el de un diamante cristalino. Tenía una muralla ancha y elevada con 12 puertas monumentales y sobre ellas 12 ángeles y 12 nombres escritos, los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 de estas puertas daban al oriente, 3 al norte, 3 al sur y 3 al poniente. La muralla descansaba sobre 12 cimientos en los que estaban escritos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Señor, que todos tus fieles. Señor, todas tus obras, que todos tus fieles te bendigan, que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Señor, que todos tus fieles. Muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre y tu imperio por todas las generaciones. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Es justo el Señor en sus designios y están llenas de amor siempre todas sus obras. No están lejos de aquellos que lo buscan. Muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Señor, aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Felipe se encontró con Natanael y le dijo: «Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José». Natanael replicó: «¿Acaso puede salir de Nazaret algo bueno?». Felipe le contestó: «Ven y lo verás». Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: «Este es un verdadero israelita, en el que no hay doblez». Natanael le preguntó: «¿De dónde me conoces?». Jesús le respondió: «Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera». Respondió Natanael: «Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Jesús le contestó: «Tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver». Después añadió: «Yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. De entre los 12 apóstoles, uno de los más desconocidos e ignorados es sin duda San Bartolomé, el santo que celebramos hoy. Ni siquiera estamos seguros de cuál es su verdadero nombre, ya que mientras en los evangelios sinópticos y los hechos de los apóstoles le llaman Bartolomé, los estudiosos de la Sagrada Escritura en el Evangelio de San Juan lo identifican con Natanael por su cercanía con Felipe, quien le presentó a Jesús y lo invitó a una experiencia de encuentro con él. Lo cierto es que este personaje fue un hombre cercano a Jesús y elegido como parte del grupo de los 12, testigo de su predicación, sus prodigios y su misterio pascual. San Juan lo describe como un israelita íntegro, sin dobleces y parte del resto fiel del pueblo santo de Israel, originario de Caná de Galilea, lugar donde Jesús realizó su primer signo, y receptor de una revelación capaz de transformar su vida, la cual le llevó a ser testigo cualificado de la divinidad del Hijo del Hombre y su reinado sobre el mundo, pues ante una promesa responde con una profesión de fe. El diálogo que hoy hemos escuchado en el Evangelio de San Juan, junto con la lectura del Apocalipsis, ilumina nuestra festividad, ya que aunque son pocas las palabras dichas por él en este encuentro, como dice el Salmo 18,
y bien se le puede aplicar la frase a nuestro apóstol: sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Bartolomé no solo es un personaje del pasado, es un discípulo que sigue anunciando a Jesucristo y siendo fundamento de nuestra Iglesia universal, el nuevo Israel en torno a los discípulos, con un particular estilo de respuesta y seguimiento. Pues como todo proceso vocacional, el inicio no es del todo claro. Lo que ha impactado a otros y los ha entusiasmado, no siempre me va a impresionar a mí. Muchas veces viene la duda, los cuestionamientos y las resistencias. Es ahí donde se pueden presentar personas sabias que invitan a una experiencia personal, a un encuentro sin intermediarios. Ven y lo verás. Para San Juan, la acción de ver no solo se refiere a una capacidad de percibir algo material con el sentido de la vista, sino entrar en el misterio del Dios encarnado, contemplar su gloria. Felipe ha descubierto en Jesús, el hijo de José, el carpintero de Nazaret, al Mesías, de quien hablaron Moisés y los profetas. La alegría de este encuentro quiere transmitirla, hacerla palpable a otros para entusiasmarlos en el seguimiento de este nuevo maestro. Pero la fe es personal. Ciertamente se transmite por el testimonio y la predicación, pero no puede ser forzada o impuesta. La respuesta es libre e individual, y sin duda requiere un convencimiento, una adhesión a la persona de Jesús de Nazaret. No basta la euforia del predicador. Natanael representa a un resto fiel del pueblo de Israel que está cansado de tantos falsos mesianismos que prometen una libertad y un reino pasajero, un paraíso aquí en la tierra. Ellos se mantienen en la expectativa de la intervención directa de Dios. Él tiene que manifestar su poder de manera tangible, su omnipotencia sobre todo poder humano, y no puede abandonar a su pueblo. Por eso no conciben una divinidad encarnada. No es fácil captar en un pobre artesano al eterno hecho hombre. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Por eso Jesús va a llevar a este personaje a la conversión, al cambio de mentalidad. El Señor descubre lo más profundo del corazón de Natanael y descubre a un hombre sincero, transparente, y manifiesta una apertura al don de Dios. En él se vislumbra el germen de un nuevo Israel, la higuera que aún puede producir fruto. Jesús lo ve debajo de la higuera, lo conoce. Recordemos que este arbusto representa al pueblo, lo que el gran patriarca Jacob, famoso por sus engaños y cuyo nombre fue cambiado por Israel, había observado en sueños en el Antiguo Testamento. Recordemos que vio una escalinata que estaba apoyada sobre la tierra y cuyo extremo superior tocaba el cielo. Por ella subían y bajaban ángeles de Dios. Así lo leemos en el libro del Génesis. Se va a convertir ahora en una realidad sin límites por medio de un intermediario humano y divino a la vez. Bartolomé va a ir del encuentro con un maestro surgido de Nazaret a la contemplación del Mesías, el Hijo de Dios, el Rey de Israel, cuya divinidad está escondida, pero se manifestará en plenitud
con su humillación en la cruz y su exaltación al salir victorioso de la muerte. Les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Este es el camino para la verdadera conversión: contemplar la humanidad de Cristo y reconocer en Él a nuestro Salvador. Y solo un encuentro personal con Él es capaz de transformar nuestra vida. No nos puede dejar iguales. Si nosotros seguimos metidos en nuestros esquemas limitados sobre la idea de Dios y no descubrimos su manera de actuar en el mundo, jamás veremos su gloria. La Madre Teresa de Calcuta decía: Jesús eligió la pobreza porque sabía que era el verdadero medio de traer el amor de Dios a la tierra. San Juan Diego recibió aquí en el Cerro del Tepeyac el cumplimiento de la promesa de Jesús: verán cosas más grandes. Se abrió el cielo para él. Contempló el paraíso en todo su esplendor. Él mismo expresa: ¿dónde estoy? ¿Dónde me veo? ¿Acaso allá donde dejaron dicho los antiguos nuestros antepasados, nuestros abuelos, en la tierra de las flores, en la tierra del maíz, de nuestra carne, de nuestro sustento? ¿Acaso en la tierra celestial? De hecho, San Juan Pablo II escogió el 9 de diciembre para celebrar su fiesta, porque fue el día que contempló el cielo en la tierra. Un indígena sin falsedad, donde no hay doblez, unido a la obediencia de Santa María, se convierte en la semilla de una nueva raza, una humanidad llamada a iluminar con su testimonio a un mundo sumergido en aparentes oscuridades y mentiras. Que estos dos apóstoles intercedan por nosotros y nos ayuden a entrar en el cielo al final de nuestra vida. Fundamentados en la fe de los apóstoles y de los mártires, dirijamos a Dios nuestras oraciones, diciendo: Padre misericordioso, escúchanos. Padre misericordioso, escúchanos. Por la Santa Iglesia de Dios, para que con la fuerza del Espíritu, la fe que fue plantada por los apóstoles germine, arraigue y crezca en todas las comunidades cristianas. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por los que aún no conocen a Jesucristo, para que el Señor, que envió a los apóstoles a proclamar el Evangelio a todos los pueblos, haga brillar también sobre ellos el mensaje de la salvación. Oremos. Padre misericordioso, por los que sufren tentaciones y abatimiento, para que al escuchar el anuncio evangélico transmitido por los apóstoles vean renacer en su espíritu la alegría cristiana. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que nosotros, que por naturaleza éramos extranjeros y forasteros, edificados ahora sobre el cimiento de los apóstoles, vivamos como conciudadanos santos y como miembros de la familia de Dios. Oremos. Por los peregrinos del grupo Alegría de Vivir, Gimnasia Terapéutica
en sus 20 años de visitar a la Santísima Virgen de Guadalupe. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Escucha, Señor, nuestra oración y derrama sobre nosotros la abundancia de tus dones, para que, fortalecidos por las enseñanzas apostólicas y ayudados por la oración de San Bartolomé, no dudemos nunca de que recibiremos los bienes que hoy te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que el sacrificio de alabanza
que vamos a ofrecerte en la festividad del apóstol San Bartolomé, nos obtenga por su intercesión tu ayuda generosa, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, Pastor Eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección,
y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Bernabé, San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. Señor, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Del cielo
Oremos. Al celebrar la fiesta del apóstol San Bartolomé, hemos recibido la prenda de la salvación eterna y te pedimos, Señor, que sea para nosotros auxilio tanto en la vida presente como en la futura, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, queremos comunicarles que están disponibles los nichos para el depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana, por lo que quienes quieran adquirir un nicho pueden pasar a la misma Plaza Mariana, enfrente de la basílica, del otro lado del atrio, y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos, a los pies de Santa María de Guadalupe y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. Gracias. Con esta bendición final tengo la intención de bendecir a todos ustedes. De manera especial bendigo a los niños,
también a los recién nacidos que los viene a presentar ante nuestra Madre de Guadalupe, los enfermos, los ancianos y todos sus objetos de piedad, rosarios, escapularios, medallas, imágenes que representan a nuestro Señor, a la Santísima Virgen o a los santos. El Señor esté con ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan buen día, un bonito retorno a sus hogares. Gracias.